tema de ciberseguridad y los indicadores sería identificar los pilares de la seguridad, ver la evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, pero en el capítulo 13, donde se va a profundizar más todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades, ¿verdad? Y identificar todo lo que tiene que ver con la ingeniería social. Aparte de eso, pues vamos a seguir trabajando lo que es el contenido socioemocional que tiene que ver con Conoce tu País. En el caso de Conoce tu País, ahora pues les voy a presentar el Cantón Rosario Metapán, ¿verdad? Aquí les iba a poner un video, pero por el tiempo no. Hay busca, hay información sobre eso, ¿verdad? Entonces, en ese Cantón Rosario Metapán, se encuentra en el departamento de Metapán, igual también hay una serie de cascadas. A mí me gusta bastante esa. Entre eso y la playa, prefiero mejor andar conociendo en esos lugares y visitar. Así, ¿verdad? Sí, de vez en cuando me gusta ir a la playa, pero almorzar nada más, ¿verdad? Entonces ya cada quien los gustos. Entonces ese cantón es súper bonito por la gente súper amable y lo que les mencionaba, ¿verdad? Que si de repente pues podemos unirnos ahí con el equipo que vayamos y llevarles algo, ¿verdad? Pues ese tipo de personas son bien agradecidas con lo poquito que se pueda llevar, o en el caso de los niños, pues llevarles piñata, dulces y todo. En este lugar, aparte de tener varias, en este caso, pues cascadas y lugares así, una de las características que me gustó mucho y que me llamó bastante la atención fue que en todo el camino se encuentra una gran cantidad o variedad de mariposas. No sé, si se fijan ustedes acá, bien difícilmente vemos una mariposa, ¿verdad? No es que nos encontremos a diario, salir de la casa, en el jardín que tenemos, porque muchos ni jardín tenemos. Y en la colonia donde vivimos probablemente ni exista un área de zona verde. Entonces me llamó mucho la atención por esa característica de la variedad de mariposas. Aparte de eso, la excelente caminata que se tiene que hacer y la vista que se tiene. Media vez uno llega a ciertas cascadas, hay una vista impresionante. No he terminado de recorrer porque me faltan dos cascadas todavía, pero había que caminar más y el tiempo no nos dio, ¿verdad? Pero sí es bien interesante andar conociendo. Y pues no sé si alguno de los presentes ya ha ido a ese lugar. Para nada. ¿No? Entonces igual, ¿verdad? Hay ciertos lugares, como les decía, típicos que uno pues ha visitado, pero también eso está en nuestro país. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ir por la parte de Morazán. Hay un festival que se llama el Festival del Invierno y ahí se hace la ruta donde está Arambala, se llega al río Sapo, al río Torola. No sé si han tenido esa experiencia de visitar. Aparte de eso, uno anda conociendo y anda viendo todas estas bellezas que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Así que por ahí orientamos esta parte de Conoce tu País. Sí es bonito salir al extranjero y todo eso, pero también tenemos lugares bonitos acá en nuestro país y, como les decía, ayudar a las personas siempre se genera como cierto comercio y apoyarles directamente, ¿verdad? Y en estos lugares la gente es más humilde, es más agradecida y usted encuentra una gran cantidad de productos súper baratos que le pueden ser útiles y quizás acá, pues por todo lo que implica traerlos y todo, ya se le van sumando diferentes comisiones y por ende, pues es más caro. Así que esos dos lugares, ojalá algún día tengan esa oportunidad de visitarlo, ¿verdad? Ok, lo dejamos hasta acá entonces. Introducción. La ciberseguridad es un tema muy importante y muy discutido en estos días, pero muchas personas no tienen muy claro qué es ni en qué se basa. Debido a eso, este día les explicaremos sobre cuáles son los pilares en los que se basa, así como también de algunos riesgos y vulnerabilidades a tomar en cuenta a la hora de diseñar la seguridad de una empresa, o incluso para uso personal. Objetivos. General. Dar a conocer diferentes conceptos sobre la seguridad, así como también las distintas superficies de ataque que puede tener una entidad. Específicos. Identificar cuáles son los tres pilares de la seguridad informática. Mostrar los distintos riesgos que existen en los dispositivos informáticos.
explicar la ley de mínimos privilegios y la ley de ingeniería social. Bueno, buenas tardes, maestra y compañeros. Ahorita les voy a hablar sobre los fundamentos de la ciberseguridad. La ciberseguridad se basa en tres pilares: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Si llegara a faltar uno de estos pilares, las organizaciones, empresas o sitios web quedan expuestos a ataques, y eso es lo que la ciberseguridad pretende evitar. Por eso, la confidencialidad consiste en asegurar la información para que solo el personal pueda acceder. Por eso recurre a la autenticación de usuarios, como son los casos de las contraseñas, reconocimiento facial, también las huellas digitales, por decir algunos ejemplos. De ahí está la gestión de los privilegios, que es cuando los usuarios acceden a una información con autorización del propietario de ello. Un buen ejemplo son los ordenadores y detalles, pues los autores, que son los maestros, nos dan el acceso a esta información a los alumnos. Y el cifrado de información también determina determinada encriptación, llamada así por Costa Santos en 2011. Esa trata de evitar que no sea accesible a las personas la información que no está autorizada. Un buen ejemplo es cuando quiero editar un archivo de Word, pero sale que solo se puede visualizar ese archivo. Por eso, los principios de la confidencialidad deben aplicarse para proteger la información del usuario. Como segundo pilar, encontramos la integridad, que consiste en asegurarse que la información no se pierda ni que sea manipulada erróneamente. Por eso, para garantizar la integridad, se debe mantener el tráfico de la red para poder descubrir si tiene posibles intrusiones o virus. También implementar sistemas de control de cambios. Esto para comprobar si los archivos almacenados se cambian por estar corruptos. Y lo mejor y lo más recomendable es tener copias de seguridad de nuestra información, pues esto sirve para impedir que se pierda la información o que la manipulen erróneamente. Y el tercer pilar de la ciberseguridad es la disponibilidad, que se utiliza para que la información pueda ser accesible a los usuarios. Y de los ataques más comunes a este pilar es la pérdida de disponibilidad, como un correo electrónico se ha utilizado para lanzar campañas de spam. Y la consecuencia es que ese correo será añadido a la lista negra o vetado, impidiendo que los destinatarios del correo legítimo reciban los mensajes. Compañero Rosales, puede pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Gracias. Para tener mejor seguridad en una empresa, se debe tener en cuenta los recursos, las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. A los recursos se les definen por tangibles e intangibles, por cómo realizan una tarea, la información que se tiene o se refiere a intangible, ya sea las investigaciones de las patentes, los datos de clientes, entre otros. Y los recursos tangibles se refieren a los recursos físicos que dispone la empresa. Pueden ser computadoras, teléfonos o inmuebles. Y el riesgo es la probabilidad de que algo negativo dañe los recursos tangibles o intangibles, impidiendo desarrollar el labor profesional. Las amenazas son aquellos sucesos que pueden dañar los procedimientos o recursos, mientras que las vulnerabilidades son los fallos de los sistemas de seguridad o en los propios que el usuario utiliza para desarrollar las actividades que permitirían que una amenaza tuviese éxito a la hora de generar un problema. El principal trabajo de un responsable de la seguridad es la evaluación de los riesgos, identificando las vulnerabilidades, amenazas y, en base a esta información, evaluar los riesgos a los que están sujetos las actividades y recursos. Se debe considerar el riesgo como la probabilidad de que una amenaza concreta aproveche una determinada vulnerabilidad. Se puede aplicar la representación clásica que indica lo siguiente. El riesgo es igual al resultado multiplicar el impacto producido por la amenaza por la probabilidad de que una vulnerabilidad permita que dicha amenaza tenga éxito. En un sistema de evaluación de riesgo sencillo, se podría asignar un valor numérico a la importancia de una vulnerabilidad y otro valor a la importancia de una amenaza. Tipos de amenazas. Existen amenazas difícilmente controlables, como las naturales, como los desastres o errores humanos, pero que deben ser tenidas en cuenta a la hora de calcular riesgos. Una persona podría borrar accidentalmente información del servidor o podría enviar un correo electrónico con información confidencial a un destinatario erróneo.
Del mismo modo, el hardware de los recursos informáticos de la empresa puede verse dañado por el uso, por inundaciones, fallas eléctricas, etc. En cambio, las amenazas voluntarias son aquellas que derivan de ataques deliberados, ya sean de agentes internos o externos de una organización. Los agentes internos pueden ser, por ejemplo, empleados descontentos o exempleados cuyas credenciales de acceso no han sido revocadas. Mientras que los agentes externos pueden ser competencia desleal, activistas, terroristas, cibercriminales, etc. Vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son, por lo general, fallos de diseño de procedimiento o de recursos. Las vulnerabilidades existen, no se fabrican. Una vulnerabilidad es cualquier fallo de diseño que permite que una amenaza pueda afectar a un recurso. Si se habla de recursos informáticos, se suele decir que una vulnerabilidad es un fallo de diseño de un sistema no actualizado o un sistema mal configurado, que permite que un agente externo acceda sin permisos apropiados al recurso o información que dicho sistema gestiona. En función del tipo de recurso al que estamos orientados, existen distintas fuentes de información donde se puede buscar vulnerabilidades aplicables en los sistemas con que se cuenta. Pasala, Diego. Por ejemplo, si se usa el gestor de contenidos WordPress para desarrollar una página web, se puede buscar vulnerabilidades del CMS, de algunas de sus plantillas o de los plugins que se utilizarán para dar funcionalidad a la página web en el dominio que pueden ver en pantalla. Si se busca base de datos más amplia o relativas a más sistemas, se puede acudir a las bases de CVE. Por ejemplo, se puede recurrir al Boletín de Vulnerabilidades del Centro Criptológico Nacional de España. En este tipo de buscadores se puede filtrar la información de vulnerabilidades expuesta por fabricantes, versiones, recursos, etc. Y pueden estar gestionados por equipos de respuestas a incidentes informáticos, por sus siglas en inglés, CERT, pertenecientes a instituciones tanto públicas como privadas que comparten y difunden esta información, ya que la mejora global de la seguridad incrementa la seguridad individual y fuerza a desarrolladores y fabricantes a eliminar vulnerabilidades de su sistema. Pasala, Diego. La ley de mínimos privilegios. Al implementar cualquier sistema organizativo de reparto de tareas y responsabilidades, se debe tener claro que no todo el mundo tiene por qué acceder a todos los recursos de la organización, ni tiene que hacerlo de forma permanente. Cada individuo y cada herramienta debe acceder solo a aquello imprescindible para el desempeño de sus funciones. Sabiendo lo que se puede acceder y a lo que no, hay que decidir qué se puede hacer con la información o recursos a los que se tiene acceso. A esto se le denomina privilegios y permisos. Los privilegios son permisos de actuación que un usuario, sea una persona o un sistema, tiene para actuar sobre otros recursos. Uno de los sistemas más conocidos de privilegio es el de los tipos de cuentas de usuario de un sistema operativo. Las cuentas de usuario se dividen básicamente en usuarios normales y administradores, aunque se pueden crear más grupos con características específicas. Los usuarios normales solo pueden hacer uso de las herramientas que hay instaladas en la computadora y acceder a la información de su directorio de usuario. Los administradores tienen privilegios para acceder a otras estructuras de archivos que no sean las propias de su usuario. Pueden instalar o eliminar software del sistema y pueden cambiar parámetros de configuración del sistema operativo, como por ejemplo la configuración de red. La ley de mínimos privilegios establece que para la realización de una tarea, un usuario debe disponer de los privilegios mínimos necesarios durante el tiempo imprescindible y con el alcance limitado a lo que exija la tarea. Por ejemplo, si se trabaja con una computadora, se debería tener un usuario normal y otro con privilegios de administrador. De este modo, solo se usaría el usuario administrador cuando se tuviese que hacer cambios de configuración, instalar o desinstalar software, aplicar actualizaciones, parches de seguridad o gestionar las copias o respaldos. El resto del tiempo, para operar con el contenido habitual, se operaría con un usuario sin privilegios especiales, lo que minimiza el riesgo de infección por malware, espionaje, filtración de datos, corrupción de archivos del sistema y demás. Pasala. Vaya, antes de seguir leyendo tal como está en la bibliografía, con tus propias palabras, ¿cómo me puedes explicar en sí en qué consiste esta ley de mínimos privilegios? ¿Cuál es la característica en sí? Que se le ofrezca a un usuario, ya sea de cualquier tipo, por ejemplo, administrador o simple oficinista, los privilegios que necesita para realizar sus debidas tareas. ¿Qué más? ¿Qué más elementos podrían considerar en esta parte? Igual el equipo puede los demás integrantes del equipo pueden agregar a eso, ¿verdad? ¿En
qué consiste en sí la ley de mínimos privilegios, después de haber leído todo lo que está ahí, en qué consiste en sí esa ley, por qué es importante tomarla en cuenta en esta parte de la ciberseguridad. Aquí es pregunta para todo el equipo, ¿verdad? Porque recuérdense que se les solicitó que conocieran de todo el tema, no solamente de la parte que se iba a explicar, ¿verdad? Señor, pues lo que yo recuerde es que hay una, como dice la mínima, ¿verdad? La ley de mínimos privilegios, pues que el usuario solamente tiene para, digamos, hacer unas funciones con el equipo. En cambio, el administrador, por sus estudios, tiene más habilidades que el usuario. Y por eso domina más el tema. Ok, Diego Mejía. Sí, la ley de mínimos privilegios es técnicamente lo que permite a distintos trabajadores que están realizando tareas acceso a distintas formas, mientras que el administrador tiene acceso a el conjunto completo. ¿Será que realmente el administrador va a tener acceso a todo o de qué va a depender eso? De su rango en la empresa. Pero ¿quién es el que se encarga de definir toda esta parte? Pregunto esto porque puede darse el caso de que, digamos, alguno de ustedes en algún momento tenga privilegios de administrador en una empresa porque son directores del área de tecnología o porque son directores de cualquier otra área y necesitan tener acceso a una serie de, o mejor dicho, necesitan tener permiso para poder realizar una serie de actividades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de repente ustedes se retiran de la organización? Supongamos que se van molestos. ¿Será posible que esta persona tenga el control de todo o quién es que se encarga de definir esto? Señor, pues yo diría que los jefes, porque yo me recuerdo que en el súper yo vi que los cajeros, pues ellos tienen unos códigos, ¿verdad? Producto y todo eso, pero cuando se equivocan de producto o lo pasan dos veces, llaman a alguien y esa persona llega a ayudarle con ese problema. O sea, ellos no saben todas las cosas, entonces me imagino que el jefe siempre va a tener la información. Ok, pero recuérdense también que hay un comité en todas las instituciones, hay un comité, le pueden llamar equipo de gestión, comité de directores, que muchas veces, o la junta directiva de la organización, que obviamente en esta junta está en este caso pues el dueño de la empresa o los accionistas, que ellos son los que definen los accesos que se van a tener y obviamente en este caso, pues si ellos no son expertos en esta área, tienen que tener un plan de acción en el caso de que alguna de estas personas que tiene todos esos privilegios renuncie o se vaya descontento de la empresa, porque como tiene acceso a todo, automáticamente se tienen que eliminar todos esos accesos para evitar cualquier daño irreversible que se pueda hacer a la empresa, ¿verdad? Porque si de repente no se tiene un buen ese plan de backup de la información y ese empleado está enojado, no importa la razón por la cual, fácilmente puede hacer un daño a la empresa, ¿verdad? Entonces, también es bien importante que se tengan los planes de acción con respecto a, sí, ya tenemos los usuarios asignados con un nivel operativo, con un nivel administrador, pero no es recomendable que ese nivel administrador, que digamos que sean los gerentes de la empresa, realmente tengan el acceso a todo, sino que debería de tener el acceso a todo deberían de ser los accionistas, el dueño de la empresa, por ese tipo de situaciones que se dan, porque no sería la primera vez que pase una situación de que algún empleado esté descontento y por esa razón renuncie. Y a veces puede ser por causas injustificadas o puede ser porque tal vez surgió una plaza y no se le consideró. Entonces, todo eso puede generar molestia. Entonces, también hay que tener cuidado las estrategias que se van a utilizar para asignar todos estos permisos, ¿verdad? Ok, continuemos. Bueno, la ingeniería social es cualquier acto que induce a una persona a realizar una acción que puede o no ser en su interés. Los fundamentos de la ingeniería social se basan en la forma de aplicar determinados conocimientos psicológicos y sociológicos fundamentales. Es decir, no se trata de conocimientos excesivamente complejos, porque el atacante normalmente no dispone de los detalles de su víctima y tiene que basarse en las generalidades que puede conocer.
estadísticamente válidas para obtener en la misma proporción resultados estadísticamente positivos. La ingeniería social se nutre inicialmente de una serie de conceptos básicos y estadísticamente ciertos de la psicología del individuo. Entre esos conceptos destacan cuatro que hacen a la persona más vulnerable a este tipo de acciones, como por ejemplo, no decir no, el exceso de confianza, el exceso de halagos hacia la persona y la empatía. A la persona le cuesta decir no. Es fácil escuchar a alguien solo con un sí a una petición, pero cuando se trata de decir no, casi nunca nos escuchamos tal cual. Sonaría grosero. Ese no casi siempre va acompañado de una excusa, porque a las personas les gusta ayudar a los demás, los hace sentir bien. Y cuando quieren decir no, se necesita razonarlo y excusarlo tanto a la persona que se lo dicen como a la persona misma. Por eso, si el ingeniero social es capaz de neutralizar el uso de excusas, estará cerrándole las puertas al objetivo que se encontrará en la encrucijada entre decir simplemente no o ceder a la petición, sea total o parcialmente. La confianza. Las personas son confiadas por naturaleza. Si algo es permisible, la mayor parte de la gente lo dará por válido. Se tiende a creer en las cosas si parecen reales, lo sean o no. El más claro ejemplo está en la gran cantidad de noticias falsas y cadenas que se distribuyen en las redes como WhatsApp o Facebook. La adulación. A las personas les encanta que los adulen. Todos buscan reconocimiento en la vida profesional, particular o sentimental. Se quiere ser reconocido en la empresa, en la familia o en el deporte en el que se practica. Cuando se alimenta el ego, la sensación de superioridad hace sentir seguro al individuo y en consecuencia se baja el nivel de tensión a otros detalles. La empatía. Un buen ingeniero social aprovecha esta vulnerabilidad para que la persona se preocupe por sus simulados problemas de forma que ayudarle a sentir mejor al individuo que atender a sus propias preocupaciones. Los clanes, desde el punto de vista más sociológico, son la principal barrera o vulnerabilidad, según se mide para un ingeniero social. Es la tribalización, los clanes. Todos son vulnerables en cuanto a que por defecto confíen. Esta confianza es más fuerte si cabe con la gente del círculo cercano, la familia, los amigos, los compañeros del trabajo, cualquier persona cercana. La persona es más receptiva a todo aquello que les cuenta la gente de su mismo círculo. Es más fácil creer en algo que diga la madre o el hijo que lo que le cuente cualquier extraño. Y por difícil que resulte de creer, el asunto del que le hablen carece totalmente de importancia. El contexto. Al hablar de tribu o clan, no solamente se habla de la gente que se conoce directamente, también se habla de los contextos, ya que el elemento de una tribu a la que se pertenece solo tendrá sentido en dicho contexto. Una de las formas más habituales de uso de la ingeniería social para atacar infraestructuras informáticas es la obtención de información personal de la plantilla de una organización, consciente que dicha información permita descubrir contraseñas y acceso a los recursos restringidos. También se usa la ingeniería social para generar campañas genéricas de email fraudulentos, conocidas como el phishing, destinadas a distribuir, por ejemplo, malware. Actualmente la ingeniería social es el principal método de distribución de ransomware, un malware que cifra los archivos y pide un rescate económico. Buenas, la superficie de ataque. La superficie de ataque se refiere a todos los componentes que pueden estar conectados a una infraestructura. Estos componentes pueden ser susceptibles a fallos y vulnerabilidades. Entre estos se encuentran los equipos informáticos como las computadoras en sí, los routers de internet, los dispositivos electrónicos e incluso los recursos humanos. Cuanto mayor sean los dispositivos conectados a una red, mayor será la superficie de ataque que ésta tenga. Reducir la superficie de ataque podría reducir las vulnerabilidades. Cuando se reducen las vulnerabilidades de una red, se reducen en cierto modo sus riesgos. Sin embargo, los ataques también se dividen en dos tipos, los ataques pasivos y los ataques activos. Los ataques pasivos se centran en el rastreo de información, un ataque que no es directamente contra los bienes de una empresa. Con esto se está moviendo con información que se puede ser robada, con información que puede ser funcional en sí. Y los ataques activos son ataques que son directamente contra los bienes de la empresa. Los ataques activos se enfocan en ataques como robo de información, daños físicos a la estructura de hardware y software. Estos ataques se centran más que todo en las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son fallos en el software que no han sido hechos directamente por las personas, sino que son fallos que han sido hechos naturalmente por la computadora.